¿Qué tal, amigos? ¿Cómo anda la cosa? Soy Huertinejo y aquí está una mod épica para nuestra aventura. Sí, Better Foliage. O la mod que mejora notablemente el follaje de nuestra aventura. Sí, las matas, plantas y demás se verán realzadas con esta mod. Como vieron al comienzo, una pequeña preview. En realidad, una preview con todas las de la ley para mostrar la mod con lo máximo que se puede. Sí, como veis, ahí se aprecian las plantas. Miren los árboles, cómo se notan las hojas, mírenlas, redonditas. El agua dentro del agua, en lo que son zonas acuáticas, aparece coral, dependiendo de la profundidad. Yo lo he puesto alto para que aparezca enseguida. Abran alguitas y todo eso. ¿Y cómo accedemos a esto? Simplemente instalando la mod y listo. Pero tiene unas configuraciones, eso es lo que a nadie le gusta. Unimos F8. Si tenemos tarjeta NVIDIA o algo, podemos activar esta opción. Por el defecto, yo tengo NVIDIA. Enable mod, vamos a desactivarla. ¿Cómo se ve todos? Miren, todo drástico, cuadrado. La mod aumenta la carga de recursos. Tiene que tener un computador más o menos decente, no con tarjeta gráfica. Funciona con equipos con tarjeta integrada. Miren, la hierba se ve normal, todo normal. Y dentro del agua, miren, nada. Volvemos a activarlo. Activamos. Listo, miren. Cuando nos acercamos a un árbol, le esperemos unos segunditos, caen hojitas, mírenlas. Hay alguitas y otras plantas acuáticas, lirios y demás, pero eso es simplemente visual. Esto no se puede coger, miren, esto es tierra, no se ve nada, miren. Y lo mejor de todo, las maderas son redondas, mírenlas. Bueno, más o menos redondo lo que se puede. Miren, un efecto especial que notamos. Como vieron al comienzo, también para zonas de heladas, cuando hay nieve y eso, la nieve se acomodará en los árboles. Con shader se ve mucho mejor, como lo mostramos al comienzo. También tenemos otro pequeño detalle. Si estamos en el Nether, la arena de arma va a emitir una alma. Sí, esto puede dar demasiado lag dependiendo de la cantidad de arena de alma que tengamos en la zona. Mírenlo, ahí van las almitas, así que en el Nether va a aparecer ese montón de almas a cada rato. Eso se puede desactivar en F8. Miren, ahí está Rising Soul, podemos disable si no queremos arena de almas. Fallen Hoja, no, que me produce lag, podemos desactivarlo. Netherrack Vine, podemos desactivarlo en el Netherrack. Algas, hierba, pasto, lily pad. El cactus se ve diferente, vamos a mostrárselo. Cactusito, venga, y vamos a buscar tierra, arena, que digo, miren, ahí está, miren, el cactus, miren, el cactus luce mejor, cuadradito, pero mejor. Miren, simplemente si las opciones no se desactivan cuando las desactivemos, es reiniciar nuestro juego y listo. Miren, ahí está, las almas se ven diferentes cuando caminamos. Me percibo un alma. Y así podemos desactivar todas las opciones si nos dan problema. O simplemente aumentarla. Por ejemplo, aquí extra leves. Puedo poner dense. O en root lock. Conectar los sólidos, las texturas sólidas. Default vertical, que aparezca normal. Miren. Vemos. Ahora buscamos un trozo de madera. Miren cómo se conecta. Oh, lo vieron. Miren, conecta las texturas. Esto lo hace Better Foliage, no lo hace Shader ni demás. No necesitamos mod de Optifine ni nada para tener estos efectos, simplemente la mod lo haga solo. O Shader y demás para amplificar la calidad. Hoy toca un saludo especial, sí, el libro de los saludos. Un saludo especial para Roberto el Nieto y Fossi Troncoso. Son suscriptores que están pendientes al canal y nos apoyan nuestros videos. Bueno, amigo, ya sabes, si quieres mod épica o textura para tu aventura, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos. Recuerda activar las notificaciones para estar pendiente de todos mis nuevos videos. Nos vemos, chao.